feliz por llegar a un club como lo es O'Higgins. Darle las gracias también a toda la gente que me entregó la confianza y nada, vengo a hacer un aporte a este club. De Brian, me dio mucha pena, pero que el profe decía eso, yo estoy dispuesto y vengo a hacerlo, a entregar lo que yo sé hacer. Así que si el profe lo necesita, yo voy a estar ahí y lo haré de la mejor manera. Y el paso por acá, por O'Higgins, feliz, muy contento, el fruto de todo mi esfuerzo que he hecho desde pequeño, así que a no defraudar a mi gente, a los que siempre han estado conmigo y a este club. Yo realmente no me lo esperaba. Uno siempre tiene la ilusión de llegar a un club tan grande como este y que se dé todo tan rápido. Todavía estoy como en shock, pero ya al pasar de los días voy a estar un poquito más tranquilo y tratar de desarrollarme de la mejor manera. Entraron acá el complejo, el camarín, así que no, muy agradecido a toda la gente, de verdad, por la acogida que me dieron y por el apoyo que me están brindando. No tuve vacaciones, apenas llegué de Ecuador. Me puse a entrenar y ya estaba listo para jugar por Santiago Morning. Y yo estoy al 100%, así que estoy a disposición de lo que diga el profe. Si me necesita, ahí voy a estar. Todo de central, pero en Santiago Morning partí jugando lateral derecho. Así que ya lo he jugado varias veces, así que no me incomoda jugar por ambas bandas. Creo que de segunda a primera. Creo que es un cambio muy fuerte, así que, pero como les digo, yo ya estoy preparado y vengo con todas las ganas de jugar, así que ya estoy listo. Me contactaron antes del sudamericano. No me lo esperaba, así que apenas me contactaron, yo me fui feliz, así que lo único que quería era, aparte de jugar allá, era que se lograra el tema acá.